I get up and nothing ever gets me down. You got a tough, huh, I've seen the toughest around. Pues muy buenos días a todos, compañeros de ANAFINET. El día de hoy estamos transmitiendo desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, proyecto grado cero para nuestros compañeros de la ANAFINET. El día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante y para ello nos acompaña en la mesa el licenciado Ramón de la Torre Medina. Vamos a platicar sobre el procedimiento de inmovilización de los depósitos bancarios. Para eso nos encontramos en la mesa Mauricio Silicero y Ramón de la Torre. David Salinas, pues vamos a empezar con este interesante tema. Le cedo los micrófonos al licenciado Ramón de la Torre. Gracias, David. Bueno, primero que nada, agradecer a todo el equipo de Proyecto Grado Cero por la innovación y por el trabajo que se ha realizado. Es un honor estar aquí después de ver grandes maestros con los que tuve el honor de tener clase. Y bueno, también a Mauricio, por ser parte de este equipo, y a David. Bueno, el tema que voy a exponer, que me gustaría compartir y que se abra la discusión, es el procedimiento de inmovilización de cuentas derivado de créditos fiscales firmes no garantizados. Este procedimiento se incorporó con la reforma del Código Fiscal en 2010, entró en vigor el 1 de enero y se reformó el artículo 156 bis y se adicionó el 156 ter del Código Fiscal. Aquí específicamente hablamos de la fracción cuarta del 156 ter. Básicamente, ¿qué es este procedimiento? Este procedimiento lo que implica es que se adicionó un medio alterno de cobro para hacer que dotara a las autoridades fiscales de mayor presencia recaudatoria. Esos fueron los términos exactos con los que se hizo la exposición de motivos del Ejecutivo, se emplearon en la discusión en la Cámara de Diputados y, bueno, en el dictamen. Dotar a la autoridad de mayor presencia recaudatoria y de herramientas más eficaces. ¿Cómo se hace esto? A través del empleo de las instituciones financieras como terceros auxiliares que se van a encargar de la ejecución de las órdenes que va a emitir el SAT. Esto va a recaer sobre el bien fungible por excelencia, que es el dinero. Entonces esto facilita el cobro. Cuestiones que eran tan difíciles antes de realizar el cobro de un crédito fiscal a través de un mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, embargo, el avalúo, convocatoria de remate o en su caso intervención de la administración, de la negociación. Ahora es tan fácil como se gira una orden al banco, a la institución financiera, ni siquiera por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, directamente a la institución financiera, y ella inmoviliza fondos y si se trata de un crédito fiscal firme no garantizado, transfiere. Entonces, aquí la cuestión es, ¿hay garantía de audiencia? Es el tema central donde me quiero ubicar. ¿Existe garantía de audiencia en este punto? Si estamos hablando de que ya no hay un requerimiento de pago, ya no hay un embargo previo, bueno, la Corte aún no se ha pronunciado, digo, es un tema reciente, pero hubo un primer acercamiento con la tesis de la Segunda Sala de Suprema Corte, 20-2011, donde hizo una interpretación legal del artículo, no constitucional, pero legal, y distinguió que había dos procedimientos. Uno cuando es una inmovilización como consecuencia del embargo y otro es cuando es una inmovilización derivada de créditos fiscales firmes. De este modo vemos que con esta reforma se introdujo el término crédito fiscal firme al Código Fiscal, cuestión que nunca se había tratado, había crédito fiscal exigible. Pero ahora entramos a crédito fiscal firme, que bueno, tiene una, como podemos ver, no hay una definición como tal en el Código Fiscal, pero firme, si nos vamos a la teoría del proceso, encontramos que es una figura procesal, cuando una sentencia ya no fue impugnada en su término o siendo impugnada ya se resuelve en definitiva y ya no procede ningún recurso en su contra. En estos casos, al hablar de un crédito fiscal firme, la autoridad emplea este mecanismo y ejecuta de inmediato. Entonces, bueno, para entender esto hay que ver los antecedentes, la garantía de audiencia en materia fiscal, que hay una excepción a la garantía de audiencia previa, y bueno, concretamente a las reglas específicas del procedimiento.
Sí. Bueno, nos mencionas un nuevo concepto que el SAT emite, ahora nos proporciona crédito firme. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Este crédito fiscal se entiende en sentido estricto? Me refiero, ¿el crédito firme contempla todos los créditos fiscales que derivan de esta relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en materia tributaria? Por ejemplo, crédito fiscal, el término que entendíamos como crédito fiscal exigible es cuando, una vez siendo determinado, transcurre el plazo por regla general de 45 días para pagarse o garantizarse, no sé, digamos, yo impugno pero no garantizo, es un crédito fiscal exigible. Ahora, firme es cuando ya habiendo impugnado, ya perdiste, concluiste con todas las instancias, ya perdiste, ya no tienes de otra y ya te pueden ejecutar con este nuevo procedimiento que se incorpora. Entonces ya no hay necesidad de requerimiento de pago y es directamente inmovilización con la entidad financiera. Y bueno, por ejemplo, para ver la dimensión que tiene esta medida, unas cifras son importantes. El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Ortiz Mena, señala que todo este procedimiento tiene como origen que en México la suma de créditos fiscales, la cartera vencida, es inmensa. Estamos hablando de 743 mil millones de pesos, que se constituye el 5% del Producto Interno Bruto, conforme a las cifras que da el jefe del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, es una cifra monstruosa. Si viéramos, si realmente se cobraran estos créditos fiscales, pues la economía del país es más fructífera, ¿no? Y bueno, creo que es una parte importante. Aquí ya hablamos, obviamente, de los contribuyentes cautivos, a los que ya se les determinaron créditos fiscales, o que ellos mismos autodeterminaron y señalaron que había omisiones. De todo este, de toda esta cantidad, 743 mil millones, con la facultad de inmovilización se han recuperado 21 mil millones de pesos, lo cual representa el 23% más de lo que se recuperó en 2010 y el triple de lo que se obtenía en 2003. Entonces esta facultad de inmovilización en realidad es una maravilla para la autoridad fiscal, pero bueno, no se trata solo de lograr una recaudación más eficiente, sino de respetar el derecho fundamental del contribuyente. No dejarlo por esta intención de dotar a las autoridades de mayor fuerza, afectar de tal manera a los contribuyentes, porque una inmovilización afecta severamente la actividad económica de cualquier persona. Se impide el pago de salarios, si tengo otros créditos. Entonces, aquí lo que yo siento que se debe de cuestionar es la garantía de audiencia. Todo eso se subsanaría si hubiera un requerimiento de pago previo y hubiera un embargo previo. De esta manera, a mí me permiten optar por un pago voluntario o excepcionarlo y decir qué tal si el crédito fiscal por el que me están exigiendo es inferior, el monto histórico es inferior al que me exigen, o que ya está prescrito, bueno, extinto por cualquier modo, pago, compensación, que sea. O qué tal si yo tengo adeudos con trabajadores o otro tipo de adeudos. Esto no me, al embargarme de este modo, bueno, no embargarme, movilizarme, sí, no me permiten ni a mí ni a terceros hacer efectivos sus derechos. Entonces creo que es un tema delicado y bueno, si quieren podemos entrar a la cuestión técnica, sí, de ver si opera la garantía de audiencia. Como antecedente de esto que tenemos, el procedimiento administrativo de ejecución, que el procedimiento administrativo de ejecución, en principio, pues nosotros ya lo entendemos como tal, nos lo han enseñado y no lo cuestionamos, pero en sí, el Estado es una persona y la Constitución dice en el artículo 17, ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ¿no? O el 14 dice, ninguna persona podrá ser privada de sus bienes si no es mediante juicio seguido ante la autoridad judicial previamente establecida y conforme a la ley expedida con anterioridad al hecho. En este sentido, estamos hablando de un juicio, porque la autoridad administrativa, el ejecutivo, puede ejecutar y privar a una persona de sus bienes sin necesidad de acudir a una autoridad judicial como cualquier otra persona. Si yo quiero ir a cobrarte a ti, por ejemplo, cualquier cosa, pues tengo que ir con un juez civil y el juez civil pues ya me dará el mandamiento para poderte embargar y posteriormente cobrarte.
En este caso la autoridad no. ¿Por qué? Esto viene de, tiene antecedentes históricos coloniales. Concretamente en el siglo XIX, siglo decimonónico, se cuestionó esto entre los liberales y conservadores, entre gobiernos centralistas y federalistas, un intenso debate de decir si en un gobierno liberal se podía admitir esta figura de que el Ejecutivo, sin intervención del judicial, te pudiera ejecutar. Y este debate fue muy interesante, doctrinarios, varias posturas. ¿Y por qué? Porque no hay una disposición expresa hasta la fecha. Si vemos la Constitución en su integridad, no vemos una disposición expresa que le permita al Ejecutivo hacer efectivo los créditos fiscales. Entonces, se cuestionó esto y el ministro Vallarta, que es de los grandes juristas de la historia de México, hizo un estudio que es la doctrina fundamental en esto. El estudio sobre la constitucional de la facultad económico coactiva. Aquí, ¿qué se estudió? La división de poderes. Hay una violación a la división de poderes cuando el Ejecutivo cobra, está invadiendo las facultades que son exclusivas del judicial. Él dio una solución, era algo que se hacía en la práctica, ¿no? Él simplemente dio una solución de encontrar un caos constitucional. Y hizo un profundo estudio y hasta el día de hoy eso constituye doctrina raramente cuestionada, ¿no? La facultad económico coactiva, posteriormente ya se regula en el derecho vigente como procedimiento administrativo de ejecución, y ahora en 2010, siglo XXI, se da un siguiente paso. A mi consideración es un paso importante que no se cuestiona. Ya no discutimos que el Ejecutivo puede ejecutar sin intervención del judicial. Ahora lo que vamos a discutir es si el Ejecutivo puede ejecutar no solo sin intervención del judicial, sino sin respetar la garantía de audiencia previa. Porque en materia impositiva hay una excepción a la garantía de audiencia, que es una tesis jurisprudencial de la séptima época, donde no hay necesidad de que el fisco deba de cumplir con la garantía de audiencia previo al pago de impuestos. Pero esta tesis, que es probablemente lo que va a ser la discusión cuando este artículo se controvierta en la Corte, que aún, digo, hay ahorita dos amparos en revisión, el RA 111 del conocimiento del Pleno y el 403 de la segunda sala. Sobre esto va a recaer el tema. ¿Opera la excepción a la garantía de audiencia previa? Aquí está la discusión. Esto es reciente y habrá que ver qué resuelve la Corte. Pero esta garantía de audiencia previa, si vemos esta jurisprudencia, debe ser entendida para cuando yo, como contribuyente, me autodetermino, ¿no? Cuando yo me autodetermino, no hay necesidad de que yo pueda discutir previamente si el impuesto es correcto o no. Yo tengo mis medios de defensa posterior a que yo me autodetermino, presento mi declaración, me defiendo. Pero aquí no estamos hablando de un acto voluntario de pago, porque aquí estamos bajo un sistema, en México estamos bajo un sistema de autodeterminación. Aquí estamos hablando de un cobro por virtud de un acto de privación de autoridad. Entonces no podemos decir que opera lo mismo. Una es una cuestión, es un pago voluntario de presentar mi declaración, y otra cosa es un acto de autoridad privativo. En este caso, por más que se trate de la materia fiscal, yo siento que debe de respetarse el principio de previa audiencia. ¿Por qué? Porque digo, las consecuencias de las comentamos, no te dan la oportunidad de pago voluntario y todas estas cuestiones. Entonces, hay que ver si opera esta garantía de previa audiencia para ver la constitucionalidad de este nuevo procedimiento, que dentro de procedimiento administrativo de ejecución podemos englobar embargo precautorio, aseguramiento, procedimiento administrativo de ejecución tradicional en su modalidad de embargo de bienes, modalidad de intervención con cargo a la administración, y un nuevo procedimiento, sumario y alterno, como lo definió la Corte y como se discutió en el procedimiento legislativo, que es el procedimiento de inmovilización. Entonces, el debate está interesante y creo, hay notas periodísticas, pero no se le ha dado la importancia y la trascendencia que tiene. La PRODECON hace poco lo calificó como un problema sistémico, me parece en enero de este año,
y de ahí han venido conferencias de prensa del jefe del SAT donde anuncia estos logros, que son magníficos, ¿no? Él piensa recuperar 25 mil millones de pesos para este año y su meta son 50 mil millones de pesos. Estamos hablando de incrementar la recaudación de una manera ejemplar. O sea, es algo positivo que sin duda nos conviene a todos, porque finalmente la recaudación es algo que sirve para el sostén de las instituciones, brindar los servicios públicos, es necesario, pero siempre que se respete, o sea, los derechos fundamentales. Hay que conjugar esta intención de lograr mayor recaudación con respetar el derecho fundamental de seguridad jurídica en relación con la garantía de la audiencia. Y, bueno, yo siento que aquí la decisión no debe de ser política, ¿no? O sea, porque probablemente si hablamos en la corte esto lo va a defender el ejecutivo, ¿no? Exacto. Campo y espada. Exactamente. Sí, entonces, ya. Entonces ahorita estaríamos hablando que propiamente la naturaleza de esta medida pues es como una facultad discrecional de la autoridad fiscal. Sí. O sea, ella ahorita tiene la facultad de irse por el procedimiento administrativo de ejecución tradicional, que es te requiere de pago, te embargo, hago un avalúo de lo que te embargué y luego te una convocatoria de remate y todo esto, ¿no? O te embargo la negociación, intervengo tu negociación y recaudo a partir de lo que tú vas ganando. Sería lo tradicional. Pero ahora pensemos el gasto institucional que tiene el SAT de hacer eso, comparado con hacerlo con el banco, con el apoyo del banco. Esto es, hemos visto ya recientemente, yo creo que hacia por aquí va la cuestión fiscal, en cuestión de procedimiento, es apoyarse en las entidades financieras. Lo hemos visto con el IBE, con mandarte a buró de crédito, cuando tienes un crédito fiscal igualmente firme, esta cuestión de la emisión de cuentas, incluso los aseguramientos precautorios luego recaen, bueno, muchas veces recaen sobre las cuentas bancarias. Entonces, ok, sí es bueno recaudar, pero ¿a costa de qué? Sí, respetando, ¿no? Que... Exacto, y puede dañar, las empresas son lo que generan el dinero, ¿no? Entonces, sí. Hay que buscar que se conjugue esto. Muy bien, aquí nos hacen un comentario y cabe la pena aclarar un poquito esto, porque no estamos hablando de los créditos que otorgan las instituciones de crédito, sino propiamente de los créditos fiscales, que son la cantidad líquida derivada del pago de la obligación fiscal en una relación jurídico-tributaria. No hablamos de los créditos que otorgan las instituciones de crédito. Y bueno, a todos los que se van incorporando en este momento, pues los invitamos a escucharnos, a que escuchen este tema del procedimiento de inmovilización de los depósitos bancarios. Estamos con el licenciado Ramón de la Torre y estamos platicando sobre este tema interesante. En ese sentido, bueno, yo creo que como un sistema de recaudación, yo no lo vería así en ese sentido, toda vez que solo aplica para aquellos contribuyentes que tienen un crédito exigible y que ya es ahora firme, ¿no? Dado que se le terminaron los mecanismos de defensa, ya se agotaron todos los recursos que tuvo, ya agotó a lo mejor el juicio de nulidad, ya agotó el amparo, ya está todo y realmente aquí lo que hace la autoridad fiscal es propiamente decirle, ¿sabes qué, banco? Congélale las cuentas a este contribuyente y si aún no alcanza el monto total de esta cuenta, búscale las demás. Mándale oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a las instituciones bancarias determinadas y hables efectivo el COP. Congélale la cuenta. Y no precisamente un modelo recaudatorio porque los demás contribuyentes que tienen sus recursos en estas cuentas bancarias no necesariamente pagan sus impuestos a través de este congelamiento de la cuenta, sino propiamente es una medida que tiene la autoridad para hacer efectivo el cobro de esa multa o de esa sanción que va a imponer la autoridad. Pero yo te planteo algo, Ale. Aquí la cuestión, yo entiendo, tú ya agotaste todas tus oportunidades de defenderte, perdiste, se reconoció la validez, te fuiste amparo directo, te negaron el amparo, constituye cosa juzgada. Ese crédito fiscal firme ya lo debes, o sea, ya es algo que debes. Ok, pero ¿qué pasa si la autoridad fiscal, lo hemos visto en muchos casos, qué pasa si la autoridad fiscal por desidia, porque hablemos que el SAT
no siempre actúan en los mejores términos. Lo ideal sería que queda firme y al día siguiente ya te inmovilizaron y ya te cobraron. Sí. Pero ¿qué pasa si deja pasar tiempo? Y estamos hablando de un crédito fiscal firme, no garantizado. Esto quiere decir que durante el juicio no garantizaste. Entonces, durante el juicio corrió el término de prescripción. ¿Qué pasa si la autoridad deja pasar otros 2 años y de repente te inmoviliza y ya pasaron 5 años? Ya está prescrito. Ya no te defendiste. Ya estaríamos hablando de que me privaron de mis bienes. Sí. Porque no, una cosa, me inmovilizaron y me privaron de mi derecho, mi derecho personal que deriva del contrato que tengo con la institución financiera de disponer de mis fondos. Y luego me privan de mi propiedad propiamente al transferir los recursos a la cuenta de la Tesorería Federal. Entonces, aquí ya estaríamos hablando, me privaron de un crédito fiscal extinto por prescripción y que yo tengo que hacer una solicitud, ya no por pago del indebido, tendría que hacer una solicitud por ejecución de lo indebido. O sea, sí. ¿Creemos que es correcto esto? Yo siento que hay que... Estoy de acuerdo, la recaudación es fundamental para este país, pero debemos de cuidar que esta intención de lograr hacer las cosas más eficientes, como lo dijo en la exposición de motivos, herramientas más eficientes y total de mayor presencia recaudatoria, no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales. Yo siento que esto debe de conjugarse. Una herramienta eficiente yo entiendo que sea el empleo, el auxilio con las entidades financieras, sin lugar a duda. El auxilio de la tecnología, como lo hicieron con las cartas de invitación y toda esta inteligencia financiera, o sea, es algo muy, muy bueno, positivo. Pero no podemos hablar que una herramienta eficiente es omitir un requerimiento de pago o un embargo. O sea, ahí yo siento que eso no es una herramienta. Omitir estas cuestiones, estos pasos del procedimiento, realmente repercuten en el contribuyente, en su actividad y en sus derechos. Entonces, hay que tener cuidado y ver qué resuelve la Corte, porque ahorita aún no ha habido un pronunciamiento, esto es muy reciente, y como les comento, la Prodecon ya se pronunció, dijo que es un problema sistémico, y la Prodecon actuó en un procedimiento donde participaron, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONACO, Coparmex, incluso la Barra Mexicana de Abogados. O sea, fue un procedimiento donde incluyeron a varias asociaciones civiles para que dieran sus puntos de vista, y se determinó el licenciado Roa Jacobo y bueno, la procuradora, que era un problema sistémico. Entonces aquí ya hablamos de que es un problema severo y vemos las cifras y notamos la importancia de esto. Yo creo que también aquí una institución que se debería manifestar pues serían las propias instituciones bancarias, ¿no? Porque la persona en cuentaviente, al saber esto, pues obviamente no va a contratar un riesgo, ¿no? No va a contratar un riesgo de una cuenta bancaria a sabiendas de que pues está expuesto a que en cualquier momento, ¿sabes qué? Te detengo tu dinero, te detengo tu cuenta bancaria y pues se acabó, ¿no? O sea, creo que también ahí sería mucho en detrimento de las instituciones bancarias, ¿no? Creo que ellas serían las que deberían de defender esta secrecía o respetar los derechos fundamentales, como tú bien mencionas, al ser un poco más apegado a la garantía de audiencia, ¿no? Este procedimiento. Exacto. Sí, yo creo que aquí se están cerrando, o sea, poco a poco se están cerrando los cabos sueltos que había, ¿no? Las instituciones financieras sí tienen multas severas, incluso si no cumplen con las órdenes y si no lo hacen correctamente. Pero bueno, las instituciones financieras también tienen muchos beneficios a cambio, ¿no? Sí. Y hablemos, ¿el contribuyente qué va a hacer? ¿Guardar el dinero debajo de su colchón? Porque el IDE, pues esto es parte también la cuestión del IDE, lo del buró de crédito. Pues son cuestiones donde vemos que el banco ya está actuando como autoridad. Sí. Claro, y bueno, yo creo que hay un problema, no sé, yo veo esta medida con grandes deficiencias, porque supongamos que la autoridad pretende congelar las cuentas del contribuyente, pero lo que el contribuyente fácilmente podría pensar es decir, bueno, si me están atacando a través de mis cuentas bancarias, yo lo que podría hacer es ya no dejar mi dinero en esas cuentas bancarias y ya sea que lo extraiga propiamente a través de efectivo y no propiamente lo tenga en mi casa guardado, sino que en otra cuenta bancaria de cualquier otra persona, la autoridad no va a tener ni siquiera noción de ello. Entonces, en ese sentido, lo que se promueve con esas medidas es que son muy rígidas y son muy duras,
Porque supongamos que en un juicio de nulidad al combatir algún crédito fiscal por alguna autoridad fiscal en este sentido, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, requieren garantizar el interés fiscal en juicio, ¿no? Entonces, en estas medidas cautelares, en ocasiones no sabemos en qué momento el banco, propiamente la autoridad a través del banco, va a inmovilizar las cuentas bancarias del contribuyente. Entonces, en ese sentido, pues el contribuyente pensará en otras formas para garantizar el interés fiscal de las contempladas en el propio código, ¿no? Sí. Creo que esta medida yo le veo esas deficiencias, no sé qué opina, Ramón. Sí, claro. O sea, hay que ser cuidadosos y tratar el tema, ¿no? Porque creo que es la única manera de hacer algo. Es una medida buena, pero hay que cuidar los detalles. Claro. Yo creo que como todo lo novedoso, pues debes, poco a poco se van a ir arreglando estos detalles hasta que este procedimiento quede bien estructurado de tal manera que no viole derechos y permita una gran recaudación. Sí, efectivamente. Y lo que comentas del juicio es muy interesante. Si yo me voy al juicio y para garantizar la autoridad me inmoviliza mis depósitos bancarios, ella no puede transferir, o sea, conforme a la ley, no lo puede hacer, y tú puedes, ahí mismo establece un procedimiento para que tú pidas el cambio de garantía y tienen que responder en cierto tiempo, y si no te responden, tienen que liberar tus cuentas. Sí. Ok, está bien, pero que el impacto es muy fuerte, o sea, estamos hablando de que no es un crédito que todavía está en discusión, es un crédito que todavía no lo debes. Bueno, es exigible, lo debes de garantizar, pero para garantizar es necesario que te inmovilicen y que te detengan tu actividad financiera. La cuestión fiscal en México, tengo poca experiencia, pero lo poco que he visto es, hay muchas cuestiones que son consecuencias de otros problemas, ¿no? Sí. Vemos créditos exorbitantes, que probablemente, digamos, un crédito de 10 millones, una empresa quizá ni siquiera tenga los 10 millones en sus cuentas bancarias. Claro. Entonces, al inmovilizar, para garantizar, digamos, estás en juicio y te garantizan, para garantizar te inmovilizan tus cuentas, pues ya inmovilizaron todo lo que tenías. O sea, porque no creo que tenga más de 10 millones en sus cuentas. Entonces. Sí. Aquí un compañero de Anafinet nos dice en el foro, Luis, yo tuve un conocido, porque le compraron la cuenta principal de su empresa, ya que él tenía un crédito el cual estaba combatiendo, tuvo que ir al SAT, y le dijeron que pagara y le descongelaran la cuenta. No sé, o sea, sí, una opción es pagar y después pedir la devolución si es que ganas el juicio. Sí. Pero lo ideal es cambiar la garantía, quizá una propiedad o a través de una fianza, son costos. Es el problema, en México la justicia fiscal se entendió como la regla general, ¿no? O sea, ya cualquier cosa me voy a juicio porque la ineficacia del SAT no les permite cobrarme bien y bla, bla, bla. Sí. En Estados Unidos, si yo tengo un juicio fiscal, es muy complicado, y yo creo que hacia allá va la cuestión en México. Sí. Porque tienes que pagar fianza, la fianza cuesta, el abogado cuesta. O sea, si te vas a juicio es porque lo piensas ganar. Sí. O sea, ya no utilizarlo como una artimaña, como una forma artificiosa de eludir tus obligaciones, ¿no? Sí. De manera legal, o sea, combatirlas y ganarlo quizá por una cuestión de forma. Sí, aquí el compañero Iván nos hace otra pregunta, nos dice, ¿qué procede cuando es la Comisión Nacional Bancaria de Valores quien solicitó el bloqueo de la cuenta? Ah, bueno, si es la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional la gira oficio a todos los bancos y dice, busquen, o sea, busquen sus cuentas. Lo ideal es promover un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque la suspensión, obviamente, es un acto de imposible reparación, es otra una causal de excepción al juicio, al principio de definitividad, 114, fracción cuarta, procede a amparo indirecto, la suspensión la consigue rápido, ¿y qué pasa? Normalmente no te notifican previamente, entonces tú al ir a un amparo dices, yo no conozco si tengo crédito fiscal o no, entonces la garantía te la van a dar, provisional. Cuando rindan su informe y exhiban que tú sí realmente tienes una deuda, ya sea exigible o firme, pues no te van a dar la garantía, menos que garantices en el juicio de amparo. Pero ¿qué pasa? Regresando al tema de este nuevo procedimiento de inmovilización derivado de créditos fiscales firmes no garantizados, es que no hay notificación previa. O sea, tú nunca te enteras. O sea, sí. Hay un crédito fiscal firme no garantizado, te inmovilizan cuentas. O sea, tú te das cuenta, te quedas al banco y ya no ves tu dinero.
La ley prevé que hay una comunicación al contribuyente posterior a la inmovilización. Pero que ya me privaron de mi derecho personal de disponibilidad. Aún no me he privado de mi propiedad. Pero ese comunicado, ¿de qué sirve? Bueno, si ya estamos hablando de un crédito fiscal firme, no garantizado, es inmediato. Inmovilización, transferencia, es inmediato. Entonces, aunque te vayas al amparo, por lo menos amparo indirecto, probablemente ya tú ya vas a estar ejecutado. Y al estar ejecutado, pues, como lo que comentábamos, ya no va a ser solicitud de pago del individuo, vas a hacer solicitud de devolución por ejecución del individuo. Y si fuiste al amparo indirecto, la consecuencia es que la sentencia te concede el amparo para el efecto de que se restituye el goce y bla bla. ¿Qué va a hacer? Que te devuelvan tu dinero. Pero ¿cuánto se va a ir al amparo? Sí, exactamente. Y bueno, por ejemplo, aquí hay un compañero que nos habla sobre el lavado de dinero y se presenta este fenómeno de forma interesante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con estos recursos, ¿no? Que en ocasiones pues no son ni el propio contribuyente. Pensemos no solo en el lavado de dinero, sino otras de las formas en las que tiene el contribuyente de tener recursos. En ocasiones no se presume que todo lo que tiene un contribuyente en sus cuentas bancarias pues es de él y él puede disponer como él lo determine. Sin embargo, no solo en el lavado de dinero, sino pensemos en a lo mejor es la cuenta familiar de alguna persona. Una cuenta con propiedad. Exactamente. ¿Qué pasa con esos recursos en donde ya se afecta el interés de terceros? O sea, aquí hablamos de que hay una violación a la garantía de audiencia, no solo del contribuyente, sino de terceros. Porque como dice, hay bienes inembargables, el 157 del Código Fiscal dice, tales se los enlista, ¿no? Sí. Ok, ¿qué tal si yo le adeudo a mis trabajadores? O sea, yo soy una empresa que está, o sea, subsiste a duras penas. Y tengo créditos laborales que tienen prelación sobre los fiscales. Me inmovilizan, ¿qué tal si lo que tenía ahí era para pagar? Estamos diciendo un supuesto hipotético, ¿no? No siempre, la regla general no va a ser esa. Pero yo siento que el procedimiento tiene que ser regulado de tal forma que prevea que estas situaciones particulares no se den. O sea, hablamos de la prescripción cuando están extintos, ahorita dice lo de terceros. Bueno, hay que cuidar eso. Y sobre el lavado de dinero, pues obviamente también es una medida para combatir ese. Si yo creo que algo que se hizo bien este sexenio fue cuestión fiscal, introducir todos y de en cuestión procesal fiscal se hicieron muchas cosas que fueron muy buenas, sí. Pero que deben de cuidarse. Un tema interesante, perdón, que lo de las cartas de invitación, sí. Una cuestión que pues yo creo que a todos los fiscalistas, contadores, contribuyentes, porque ahora lo que quiere el SAT es, ante su incapacidad institucional, que es entendible, porque imagínate auditar a todos los contribuyentes de este país, es imposible. ¿Cuánto costaría? ¿Sería más caro eso? Sí. Entonces ahora, ok, miles de cartas de invitación y yo ya sé cuánto debes. Y si quieres aclarar, pues tú presentas una posterior aclaración, pero yo ya te aclaré. Sí. Y fíjate que el problema de estas cartas de invitación es que en ocasiones llegan al tribunal y les llegan a impugnar los propios contribuyentes y lo que hace el magistrado, el instructor en este caso, que hay diversos criterios, porque hay salas en las que, de hecho nos han venido a decir aquí los magistrados, en las que, bueno, sí las admitimos, en otras las desechamos y bueno, no se ha creado un criterio exactamente que lo unifique, no ha habido un criterio por el propio tribunal y decir, ¿saben qué? Vamos a desecharlos o admitirlos por X, Y, Z razón. Es que yo creo es muy reciente, finalmente se va a hacer, pero en Estados Unidos, ¿cómo funciona? ¿O cómo funciona con el predial y el lago? Tú no te. Bueno, en principio te rige también la autodeterminación, pero a ti te llega a tu casa una propuesta de pago, ¿no? En Estados Unidos así es. Y es que hablamos de la garantía, la excepción a la garantía de audiencia en materia fiscal, en materia impositiva, jurisprudencia de la séptima época. Con base en eso, yo no tengo, para decirte cuánto debes, por virtud de un acto de molestia, que puede ser una determinación, no tengo por qué darte garantía de audiencia. O sea, si yo sé cuánto debes y ya estoy seguro, yo te determino y no tienes por qué haber un procedimiento. O sea, se podría decir, suena duro, pero la visita domiciliaria y todas estas cuestiones, revisión de gabinete, está de más. O sea, la autoridad podría decir, si yo ya sé, tú debes tanto, impugna, garantiza y bla, 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 lo que quieras.
Este procedimiento es el problema, que en México entendemos que la visita domiciliaria, que la revisión de gabinete es la regla general, pero no. Ahorita lo que está haciendo el SAT es, ok, yo ya no necesito de visita domiciliaria para enterarme, yo por otros medios me encuentro tus movimientos, y esto va a ser peor cuando empiece, bueno, no peor, pero mejor para el país, pero peor para los defensores fiscales que están acostumbrados a lo anterior. Cuando empiece todo lo de la facturación electrónica, que ya sepan las operaciones con terceros, y además la cuestión financiera con las instituciones financieras, pues ya todo se va a cruzar, y el SAT ya no necesita visita domiciliaria para determinarlo. Te mando tu propuesta, y tú... Yo siento que eso debería ser una determinación. O sea, tratarse ya no solo como una propuesta, ya es una determinación y tú defínete posteriormente. Eso podría ser una buena propuesta. Y yo creo que hacia allá va el... Sí, yo creo que muy recientemente está permeando el uso de los medios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que se propone para inicios del 2013, que ya todos los comprobantes fiscales se hagan electrónicamente, y pues adiós a los comprobantes que son impresos. Y es un tema que también pues deriva de muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, no sé, pensemos en el juicio en línea, o en muchos de los trámites que ya se hacen en línea, ¿no? La propia autoridad fiscal ya los hace exigibles, la firma electrónica, todas estas herramientas que... Y lo de reclamación que tratamos, ¿no? Sí, efectivamente, estas herramientas en las cuales ya la autoridad ya tiene un mayor control. Y por un lado es bueno, ¿no? Sin embargo, quizá estos modelos de recaudación no los ha afinado, ha pensado más en estos mecanismos para, pues, buscar al contribuyente y auditarlo, tratar de que después de cada auditoría siempre determinar el crédito fiscal. Ese es como que el criterio que hay siempre en el SAT. ¿Sabes qué? Si vas a auditar es porque ya les vas a ir a determinar el crédito fiscal, no nada más vas a ir a ver si está bien o si está. Pero es que es la regla general, o sea, estamos en México, o sea, todo el mundo lo sabe. ¿Quién realmente declara todo? O sea, ese problema, estamos en un... O sea, nosotros estamos mal, ¿no? Y le queremos echar muchas veces la culpa a la autoridad, pero pues la cuestión mal, es que está mal es la concepción, la falta de cultura fiscal que tenemos, de decir, ok, voy a... O sea, si yo realmente me declara todo lo que tengo, pues no debería haber problema. Y eso causa vicios en el SAT, que como dices, inicia un procedimiento y por más que le enseñes y todo, te va a sacar. No, es que tu factura, esta factura es inválida. Entonces no procede la deducción y te determina crédito fiscal y actualizaciones, recargos y múltiples. O sea, sí. Estamos problema tras problema, o sea, son consecuencias. Pero yo creo que todas estas medidas, o sea, bien implementadas, son buenas. O sea, es algo positivo para el país. Mirándolo a futuro, a unos 10 años, que se continúe con este sistema, pues en Estados Unidos funciona así, pero regresando un poco al tema, ok, no hay garantía de audiencia previa en la determinación porque es un acto de molestia y no rige la garantía de audiencia, pero cuando me vas a privar, cuando me vas a quitar mi propiedad, ahí sí debe de haber garantía de audiencia. Sí. O sea, yo creo que eso es el que debe, es un punto muy delicado ahorita que hay que cuidar, ¿no? O sea, que llegue la corte a determinar que es constitucional este procedimiento, que no sea necesario que te requieran porque ya es firme y no garantizado, bueno, finalmente sigue siendo un acto de privación y hay que cuestionarlo si opera o no la garantía de previa audiencia, la excepción a la garantía de previa audiencia en materia impositiva, porque, ok, una cosa es un pago voluntario que es por la potestad tributaria de la Cámara de Diputados, del Congreso, determinan yo pago. Y otra cosa es que por un acto de privación de autoridad o activo me cobran. Debe de haber previa audiencia. O sea, si entendemos la regla de nadie podrá ser privado sino mediante juicio seguido, sí. Si la adecuamos al caso concreto es nadie podrá ser privado de sus bienes, propiedad, sino mediante procedimiento, porque es ante autoridad, procedimiento seguido ante la autoridad fiscal previamente establecida, o sea, adecuar la figura. Y entender que también rige la garantía de audiencia. Dicen que por ahí. Incluso también en estas aras, ¿no? De generar la cultura fiscal, pues también tendría que poner ahí de su parte, ¿no? La autoridad fiscal. Sí. Precisamente para qué, para no ser tan incisiva, ¿no? Tan exacto, dura tan de dura. Los contribuyentes. Precisamente para generar eso, ¿no? Que el contribuyente ponga de su parte
que la autoridad ponga de su parte y que se genere una cultura fiscal de pago, ¿no? De pago ya sin tanta coacción, sino mediante realmente la cultura, ¿no? De saber, exacto, que perteneces a un Estado, perteneces a una comunidad y por ende necesitas contribuir a los servicios, a los bienes públicos, ¿no? Yo exactamente creo que tendríamos que mencionar eso. Sí, y ahí pensemos en una cultura fiscal diferente. ¿Dónde queda la justicia fiscal? O sea, ¿qué papel jugaría la justicia fiscal? Porque ahorita estamos de acuerdo, cualquier determinación, bueno, por los mismos vicios que hay de que por cualquier cosa no procede una deducción, se impugna todo. O sea, ahorita el tribunal fiscal está repleto, los juzgados de distrito están repletos. O sea, si seguimos con esta misma tendencia, pues la justicia fiscal va a terminar. O sea, porque las medidas del juicio en línea, el juicio sumario, son provisionales. O sea, bueno, yo, desde mi perspectiva, ok, va a solucionar el problema un poco, ¿no? Pero el problema de fondo sigue, que se impugne todo, pues yo creo que no es lo óptimo, ¿no? O sea, que se impugne cuando esté seguro de que de fondo tiene la razón. O sea, qué bonito es ganar un juicio porque no fundaron la competencia, porque no citaron la fracción segunda del artículo y no citaron el párrafo. Ok, pero qué tan conveniente eso es para el país, ¿no? Para todo. Sí, efectivamente, creo que más se invierten los recursos en estar peleándolos en un juicio, en estar combatiendo los crímenes fiscales a través de los diferentes mecanismos de defensa, en el tribunal fiscal, el amparo, todas estas vías que tiene el contribuyente para combatir estas resoluciones o actos de autoridad propiamente. Y yo quisiera comentarte ahora sobre un criterio que salió de la PRODECON, en el cual, pues, como sabemos bien, emite recomendaciones. Hay un criterio que igual lo podemos encontrar en la página de internet de la PRODECON, en la cual el SAT rechaza la recomendación que le hace PRODECON para este tema que estamos tratando. Sí, lo calificó como un problema sistémico y recomendó que no lo hiciera y señaló supuestos en particular. O sea, fue muy concreto en decir, ok, cuando no hallen al contribuyente porque su domicilio cambió de domicilio, digo, hay ciertos casos concretos donde hizo la recomendación. Pero el SAT, o sea, veámoslo desde el punto de vista del SAT. Aquí incluso en la conferencia de prensa que dio Ortiz Mena, dice, ok, nosotros hemos inmovilizado 16.000 cuentas, nada más en lo que va de este año, y estamos hablando de principios de año, 16.000 cuentas, y cuántas quejas a la PRODECON han llegado, o sea, muy pocas. Entonces, el SAT, yo creo que hay que verlo desde una perspectiva de los dos lados, no nada más verlo desde el punto de vista del contribuyente, pues el SAT también justamente dice, pues qué maravilla, yo me estoy ahorrando miles y estoy logrando resultados increíbles, ¿no? Sí, bueno, entonces, en ese sentido, pues bueno, nos comentas que las quejas que han llegado a la PRODECON pues han sido las menos, y pues bueno, esto refleja que la medida que la propia autoridad fiscal ha implementado no ha sido del todo mala, ¿no? Pese a que tiene deficiencias, sí ha generado ciertos resultados, sí ha incentivado a los contribuyentes a decir, bueno, pues se me están inmovilizando mis cuentas, mis ingresos, pues tengo que moverme en ese sentido, ¿no? O garantizar mediante otros mecanismos, o buscar la manera, pues, de no cumplir estas facultades de comprobación, ¿no? En ese sentido. Ajá. Sí. Es una buena medida, pero hay que cuidar los detalles. Yo creo que a mí me apasiona la cuestión de procesar, ¿no? Darle seguimiento a este juicio, a este amparo en revisión, concretamente, antes de que salga la tesis, se va a sesionar, quizás sea sesión pública, el 111 de 2012, del conocimiento del Pleno, del índice del Pleno, el 403, que fue un asunto que se llevó de la segunda sala, ya se resolvió, pero no entraron al estudio de fondo. O sea, se fueron por cuestiones de que no era operante el argumento, porque no estuvo bien planteado desde la demanda, y que no se planteó que era acto de privación. No se entró al estudio, pero en este 111 esperamos que la Corte entre al estudio de estas cuestiones. Hace poco, hace menos de un mes, hace una semana, se sesionó
lo relativo al aseguramiento precautorio previsto en el 40 fracción tercera como medida cautelar y se determinó que es inconstitucional. Bueno, lo mismo que suceda con esto, que va a implicar un estudio más profundo, porque son, o sea, estamos hablando de una cuestión más novedosa, porque el aseguramiento precautorio finalmente ya hay antecedentes, ¿no? El embargo precautorio ya se había declarado inconstitucional desde el 95, el aseguramiento precautorio del 145A, o sea, ya tiene sus antecedentes, pero esto es totalmente novedoso. Créditos que al firme nunca se había hablado en el Código Fiscal, transferencia de fondos empieza en 2000, bueno, ya estaba, pero se regula concretamente y se comienza a emplear a partir de 2010 y poco a poco, digo, actualmente es cuando más lo estamos viendo, ¿no? Y afortunadamente está la PRODECON que está pues haciendo su labor de combatir y hacer recomendaciones y hay notas periodísticas y hay esta cierta discusión en el medio entre el SAT, PRODECON y bueno, también hay que ver la postura de los abogados postulantes, de los magistrados. Yo creo que estos espacios son los más interesantes. Entonces, ya así como para cerrar el tema, podríamos concluir que la idea es muy buena en cuestión de eficacia, pero que no está instrumentalizada bien del todo, ¿no? Que es una medida inconstitucional. Sí, o sea, quisiéramos pensar que es así, ¿no? Pero quizá lo que pasó con la Facultad de Economía en el siglo XIX, la Corte, el ministro Vallarta, pues le halló causa, ¿no? Y porque es una medida tan eficiente y tan buena que, bueno, hallemos de entrada. En Estados Unidos no conozco el sistema a detalle, ¿no? Pero el cobro es igual, el cobro se hace por entidades financieras, transferencia y no hay previa audiencia. Y entonces, en México tenemos las reglas muy claras en cuanto a la Constitución. Bueno, veamos cuál es la interpretación que se le va a dar. Si en algún momento, sin disposición constitucional expresa, se permitió que el Ejecutivo pudiera privar de bienes a los contribuyentes, ahora pues puede hablarse el siguiente paso. Ya no solo la ejecución sin intervención del judicial, ya sin intervención del judicial y sin previa audiencia. Entonces, bueno, es un paso importante, yo creo. En la cultura fiscal. Sí, exactamente, pero bueno, ahora sí, en algunos comentarios que estamos platicando aquí en el foro, ¿qué ocurre? ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento para descongelar los depósitos fiscales, los depósitos de las cuentas bancarias que han sido pues congelados, ¿no? Que se han inmovilizado del todo? ¿Ante qué autoridad vamos? ¿A qué procedimiento se sigue para que se haga la cuestión inversa al congelamiento de la cuenta? Liberar el levantamiento de cuentas. Bueno, pues ahí hay, obviamente, un contribuyente normal no lo va a poder hacer, tiene que ir con un abogado postulante. Y ahí la cuestión es, si hay un crédito determinado, no solo firme, sino exigible, pues no hay otra, tienes que garantizar. Y en juicio de amparo, la regla general era depositar con depósito en efectivo, ¿no? Sí. Cambiaron las reglas, el 131 cambia y se prevé que si tú garantizas ante la autoridad fiscal por otro medio, te dan la suspensión. Ok, entonces tienes aseguradas tus cuentas, no hay de otra. Busca el cambio de garantía, que es lo que debería de hacerse. Es lo correcto, cambiar, no sé, una propiedad, cualquier otra cosa. Ahora, hay mañas, ¿no? Esas, yo creo que no es bueno hablar de esas mañas aquí. No, claro. Sí. Pues creo que es muy buena la medida. Yo concluiría que falta trabajarla, ¿no? Porque yo creo que como toda constitución debe estar acorde con ella y pues no se puede brincar tan fácil, ¿no? La garantía de audiencia, que creo que es un derecho ya no humano, ya fundamental, ¿no? Que pues debe ser respetado ante todo. Y pues sí, el fin es muy bueno, ¿no? Que es la eficiencia en la recaudación, pero pues efectivamente ya estamos dando prácticamente facultades de autoridad a una institución bancaria, entonces ahí creo que
hay mucho riesgo, ¿no? Hay mucho riesgo para los contribuyentes. Y hay un detalle también, en el juicio de amparo que se promueve en contra de un acto de inmovilización, pues la ordenadora, ok, es el SAT, pero ¿quién es la ejecutora? Es una entidad financiera. Actualmente la ley de amparo, el nuevo proyecto de ley de amparo sí lo prevé, ¿no? Que puedan terceros, auxiliares de la administración, señalarse para un juicio de amparo, pero actualmente no. Entonces ahí hay una problemática, ¿no? Porque ya, digo, me ha pasado en la práctica, que llevo una inmovilización de un cliente y, ok, ¿qué autoridad fue? ¿A quién vas a señalar como responsable en el juicio de amparo? ¿No? O sea, claro. Si tú no sabes quién lo ordenó, o sea, tú sabes que fue el banco, tú sabes que fue HSBC en la sucursal tal, pero, ok, ¿quién la autoridad lo ordenó? Entonces, pues hay que conocerlo. Si promueves el amparo contra la institución financiera, te lo van a desechar, no es autoridad. Entonces, ¿qué haces? Nombras al local de recaudación del sur, del norte, de todos, ¿no? Y pones al de, por si es una autoridad autónoma en coordinación, pones al del DF, director de revisiones fiscales, tesorero de fiscalización, pones a todos. Y a ver quién, algo parecido a lo que pasa en materia penal con las órdenes de aprehensión, que mandas un amparo, es una visión explorador, ¿no? Para ver quién mandó la orden de aprehensión. Pues algo así similar. Algo similar pasa con esto. Así es, y bueno, realmente el tiempo se nos termina. Quisiéramos seguir platicando sobre esto. Y pues bueno, darte las gracias por haber estado aquí acompañándonos y compartiéndonos sobre este tema. Aquí hubo muchas preguntas y muchos comentarios por parte de nuestros compañeros. Desgraciadamente el tiempo se nos termina y no podemos discutir todo. Pero los invitamos a que pues sigan todos nuestros programas, nuestros podcasts. Les queremos dar una noticia muy interesante. Muchos de nuestros podcasts ya los podrán consultar a través de la Gaceta Oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México. El pasado número, pues ahí salimos, ahí se anuncian nuestros podcasts, todos los eventos que vamos a tener. La próxima semana nos vendrá a acompañar el doctor Enrique Larios Díaz, quien nos vendrá a hablar sobre esta reforma laboral, un tema que ha generado muchísima polémica y sería muy importante escucharlo y a ver qué nos comenta. Por último, pues quisiera decirles que conozcan nuestro canal de videos en YouTube. Este programa, como todos los que hemos tenido, se subirá a la red y estará en grado 0 Derecho UNAM. Ahí nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y les agradecemos mucho el apoyo de ustedes, de todos los compañeros. Mauricio, ¿quisieras dar las páginas del proyecto? Sí, bueno, recordar las páginas, que nos visiten en la página principal del proyecto, que es proyectogradocero.com, donde pueden escuchar todos los podcasts que estamos haciendo, visitar las dos revistas que estamos produciendo. En Twitter, el Twitter es @proyectogrado y cero con número, para cualquier comentario y cuestiones posteriores que se generen. En Facebook también estamos ahí con los diversos podcasts. Pueden acceder desde la página central de Proyecto Grado Cero a cada Facebook de cada podcast. Y pues creo que sería básicamente todo. Sí, bueno, finalmente pues agradecerles especialmente al presidente de la Asociación Nacional de Fiscalistas, el contador público Miguel Chamblati, por las constancias que nos otorgó, por el trabajo, por la labor que hemos hecho en Proyecto Grado Cero. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Se abra la discusión. Es el procedimiento de inmovilización de cuentas derivado de créditos fiscales firmes no garantizados. Este procedimiento se incorporó con la reforma del Código Fiscal en 2010, entró en vigor el 1 de enero y se reformó el artículo 156 bis y se adicionó el 156 ter del Código Fiscal. Aquí específicamente hablamos de la fracción cuarta del 156 ter. Básicamente, ¿qué es este procedimiento? Este procedimiento lo que implica es que se adicionó un medio alterno de cobro para hacer que dotara a las autoridades fiscales de mayor presencia recaudatoria. Esos fueron los términos exactos con los que se hizo la exposición de motivos del Ejecutivo, se emplearon en la discusión en la Cámara de Diputados,
y bueno, en el titán. Dotar a la autoridad de mayor presencia recaudatoria y de herramientas más eficaces. ¿Cómo se hace esto? A través del empleo de las instituciones financieras como terceros auxiliares que se van a encargar de la ejecución de las órdenes que va a emitir el SAT. Esto va a recaer sobre el bien fungible por excelencia, que es el dinero. Entonces esto facilita el cobro. Cuestiones que eran tan difíciles antes de realizar el cobro de un crédito fiscal a través de un mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, embargo, el avalúo, convocatoria de remate o en su caso firme, si nos vamos a la teoría del proceso, encontramos que es una figura procesal. Cuando una sentencia ya no fue impugnada en su término o siendo impugnada ya se resuelve en definitiva y ya no posee ningún recurso en su contra. En estos casos, al hablar de un crédito fiscal firme, la autoridad emplea este mecanismo y ejecuta de inmediato. Entonces, bueno, para entender esto hay que cuidar los antecedentes, la garantía de audiencia en materia fiscal, que hay una excepción a la garantía de audiencia previa, y bueno, concretamente a las reglas específicas del procedimiento. Sí. Bueno, nos mencionas un nuevo concepto que el SAT emite, ahora nos proporciona crédito firme. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Este crédito fiscal se entiende en sentido estricto? Me refiero, ¿el crédito firme contempla todos los créditos fiscales que derivan de esta relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en materia tributaria? Por ejemplo, crédito fiscal, el término que entendíamos como crédito fiscal exigible es cuando, una vez siendo determinado, transcurre el plazo por regla general de 45 días para pagarse o garantizarse. No sé, digamos, yo impugno pero no garantizo, es un crédito fiscal exigible. Ahora, firme es cuando ya habiendo impugnado, ya perdiste, concluiste con todas las instancias, ya perdiste, ya no tienes de otra y ya te pueden ejecutar con este nuevo procedimiento que se incorpora. Entonces ya no hay necesidad de requerimiento de pago y es directamente inmovilización con la entidad financiera. Y bueno, por ejemplo, para ver la dimensión que tiene esta medida, unas cifras son importantes. El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Ortiz Mena, señala que todo este procedimiento tiene como origen que en México la suma de créditos fiscales, la cartera vencida, es inmensa. Estamos hablando de 743 mil millones de pesos, que se constituye el 5% del Producto Interno Bruto, conforme a las cifras que da el jefe del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, es una cifra monstruosa. Si viéramos, si realmente se cobraran estos créditos fiscales, pues la economía del país es más fructífera, ¿no? Y bueno, creo que es una parte importante. Aquí ya hablamos, obviamente, de los contribuyentes cautivos, a los que ya se les determinaron créditos fiscales, o que ellos mismos autodeterminaron y señalaron que había omisiones. De toda esta cantidad, 743 mil millones, con la facultad de movilización se han recuperado 21 mil millones de pesos, lo cual representa el 20%. Nothing ever gets me down. You got a tough. I've seen the toughest around. Pues muy buenos días a todos, compañeros de ANAFINET. El día de hoy estamos transmitiendo desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, proyecto grado cero para nuestros compañeros de la ANAFINET. El día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante y para ello nos acompaña en la mesa el licenciado Ramón de la Torre Medina. Vamos a platicar sobre el procedimiento de inmovilización de los depósitos bancarios. Para eso nos encontramos en la mesa Mauricio Silicero y Ramón de la Torre. David Salinas. Pues vamos a empezar con este interesante tema. Le cedo los micrófonos al licenciado Ramón de la Torre. Gracias, David. Bueno, primero que nada agradecer a todo el equipo de Proyecto Grado Cero por la innovación y por el trabajo que se ha realizado. Es un honor estar aquí después de ver grandes maestros con los que tuve el honor de tener clase.
y bueno, también a Mauricio, que es parte de este equipo, y David. Bueno, el tema que voy a exponer, que me gustaría compartir y que es una intervención de la administración, de la negociación, ahora es tan fácil como se gira una orden al banco, a la institución financiera, ni siquiera por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, directamente a la institución financiera, y ella inmoviliza fondos, y si se trata de un crédito fiscal firme, no garantizado, transfiere. Entonces, aquí la cuestión es, ¿hay garantía de audiencia? Es el tema central donde me quiero ubicar. ¿Existe garantía de audiencia en este punto? Si estamos hablando de que ya no hay un requerimiento de pago, ya no hay un embargo previo, bueno, la Corte aún no se ha pronunciado, digo, es un tema reciente, pero hubo un primer acercamiento con la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte, 20-2011, donde hizo una interpretación legal del artículo, no constitucional, pero legal, y distinguió que había dos procedimientos. Uno cuando es una inmovilización como consecuencia del embargo, y otro es cuando es una inmovilización derivada de créditos fiscales firmes. De este modo, vemos que con esta reforma se introdujo el término crédito fiscal firme al Código Fiscal, cuestión que nunca se había tratado, había crédito fiscal exigible. Pero ahora entramos a crédito fiscal firme, que bueno, tiene una, como podemos ver, no hay una definición como tal en el Código Fiscal, pero